¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar este paquete que me llegó de la marca Balaverse Action Force. Y bueno, este paquete lo pedí directamente de la página de Balaverse. Tardó aproximadamente un mes en llegar por correo normal. El problema es que no tenía ninguna guía con la cual pudiera yo hacer seguimiento del paquete. Y lo que pedí fueron estos tres kits de accesorios y un Delta Trooper verde, a la vez un pack de armas para ir complementando mis demás figuras que ya tengo. Así que vamos abriéndolas para que vean cómo vienen. El empaque pues es una caja de cartón muy sencilla y adentro vienen unas bolsitas tipo Ziploc donde se encuentran los accesorios. En este caso son las armas, diferentes rifles, unos efectos de disparos y unas armas un poco más cortas. En total vienen siendo unas 15 piezas aproximadamente. Y ahora vamos a empezar por abrir lo que viene siendo la figura, que es un Delta Trooper. Es una figura de infantería sencilla, la caja igual es de cartón, no podemos ver más que incluye por afuera, pero pues por dentro trae igual, viene la figura en bolsita Ziploc y en este caso es una figura de infantería con el traje de color verde. Este tipo de figuras está pensado pues como para hacer diferentes soldados dependiendo de los accesorios que le coloquemos, que se consiguen aparte, o para aquellos que les gusta hacer army builders. Como todo, Balaverse nos incluye lo que viene siendo la base y de accesorios incluye varios pares de manos y también esta en especial incluye un arma, otras que he tenido no incluyen, y un cambio de cabeza también, por si queremos que nuestro personaje sea una persona de color. Lo que me gusta de esta marca es que sus accesorios son muy compatibles con las figuras de G.I. Joe de Hasbro, y también pues que a diferencia de esos, estos sí incluyen varios cambios de manos, lo que nos permite hacer muchas más poses con respecto a las armas o cómo agarran las armas o cómo lo podemos parar. Tiene mucha versatilidad y asimismo, por ser una tropa sencilla, pues también se ve como que le faltan accesorios, pues no luce tanto la figura así sola del empaque, razón por la cual pues me pedí estos kits extra de accesorios. Este es un kit que incluye chaleco, casco y unas armas extra, me parece. Y bueno, como estos empaques también vienen así en su bolsita, no traen más el blister, incluye unos efectos de disparo y por acá tenemos lo que viene siendo las armas. Trae un arma, un rifle extra nada más, y también lo que viene siendo una especie de bufanda, y este es el cinturón. También nos incluye una piernera, o como de esa que va a un costado en la pierna, y una pistola y otros accesorios más pequeños para colocarlos en el casco, es el visor nocturno y otras piezas. En la otra bolsita lo que incluye es el chaleco táctico y un casco, y a este casco se le pueden cambiar las placas por los audífonos. Ahora vamos a ver cómo colocarle los accesorios a estos. Me gustó que trae ese joint ahí en el torso y es fácil de quitar, no como otras marcas como los Marvel Legends que traen el torso pegado ahí a la pelvis. Y bueno, aquí vamos también a colocarle lo que es la piernera para ver cómo se le ve. Esta simplemente se la tenemos que deslizar por la parte de aquí de la bota, aunque sí está un poco batalloso deslizarla, ya que por el mismo
esculpido del pantalón, como que se atoran ahí las bandas un poco, pero con un poco de paciencia para no romperla, lo podremos colocar ahí en su lugar. El torso simplemente lo volvemos a introducir ahí en el bolt de la articulación de la cintura. Y para colocarle el chaleco tenemos que quitarle primero la cabeza para que pueda pasar bien. Y estos chalecos traen una especie de como seguros a un costado donde lo volvemos a poner en su lugar. Cuesta un poco de trabajo, por lo que tienen que hacer un poco de presión por ambos lados. Y así queda ya colocado. Simplemente volvemos a poner la cabeza en su lugar y ya tenemos nuestra tropa. Este es el casco que incluye, trae como unas placas sencillas y otros que son como unos audífonos para comunicación, trae un micrófono y lo que viene siendo el visor de visión nocturna. Esas placas simplemente se remueven del casco para poder colocarle las otras. Y el casco ya simplemente lo colocamos en la cabeza, a como queramos el visor también, y así queda. Ahora vamos a abrir el pack que viene siendo de Special Ops. Es prácticamente igual al anterior, solo cambia el color. En este caso, estos accesorios son completamente negros. El anterior pues es gris con negro. Y también viene lo mismo en su bolsita, viene el chaleco con el casco. Y prácticamente pues es igual, o sea, no cambia más que en los colores. El casco igual trae sus placas y pues traen los accesorios donde viene el rifle. De hecho creo que es el mismo rifle, solo en diferente color. Y pues trae la pistola, la piernera, el cinturón, todo en tonos negros, ya no en tonos combinados con gris. Y para colocárselos es prácticamente el mismo proceso que seguimos con el kit anterior, lo mismo colocarle el chaleco, el cinturón, la pierna, la bufanda, el casco, todo es lo mismo. Y bueno, en esta bolsita donde trae los efectos de disparos, se me había pasado comentarles que también viene una pequeña antena, es muy pequeña, y esta se le coloca en la parte de atrás del chaleco donde viene el radio de comunicaciones. Tienen que tener cuidado al introducirlo ya que lo pueden doblar o quebrar, y así es como quedan los disparos también en el rifle. Bueno, esos en particular son para otro tipo de arma con un cañón diferente donde se puede introducir. Y ya para finalizar, tengo este paquete. Es un kit igual. Este es el kit de accesorios del Steel Brigade. Y lo que trae, igual en bolsitas Ziploc, pero viene siendo un chaleco más como pesado, no sé, viene como que se ve más firme. Tiene un cambio de cabeza por un casco. Y este chaleco, este kit también incluye unas armas más pesadas. Esta que es como una de esas escopetas automáticas y un lanzagranadas. También trae una piernera para colocar los cartuchos y trae otra para colocar una pistola que también nos las incluye. Y su colocación pues es la misma que con los otros kits, de manera sencilla. Como pueden ver, nada más los introducimos en su lugar. Aquí yo le quité el torso para colocar el cinturón y luego el chaleco también, o para quitarle el cinturón que tenía antes. Y pues bueno, este incluye un cuchillo, un pequeño cuchillo en la parte de atrás, y así queda un poco
la figura con sus accesorios. La verdad es que se ve muy padre, me gustó mucho cómo quedan así. En la piernera le colocamos los clips de municiones extra para las armas y vamos a colocarle una de esas armas y el casco extra que incluye la cabeza extra y se ve bastante genial. La verdad es que me gustó mucho cómo se ve. Aquí le puse los accesorios a la tropa que utilicé para hacer el kit bash de Snake. Y bueno, cuéntame si te gustó este pequeño unboxing y review de Balavers. Nos vemos.